$2.50 es el ajuste a la tarifa propuesto en el plan de presupuesto de SEPTA, el cual busca cubrir los $240 millones en déficit que atraviesa la red de transporte del sureste de Pensilvania. Esto provocaría que quienes actualmente pagan con métodos alternos al efectivo vean eliminado el descuento de 50 centavos del que actualmente se benefician. Aunque este ajuste no afectaría las tarifas para los adultos mayores, Violeta se preocupa al enterarse del aumento. Personas que viajan, que cogen tres guaguas y dos guaguas a 2.5 diario, uno suben y bajan. Para mí es un sacrificio que están haciendo. Y para esas personas que viajan así, que cogen dos y tres guaguas, para mí es, ¿sabes?, muy duro. Ellos trabajan para de mantenerse y gastan casi el pasaje, gastan casi el nivel. Por su parte, Elsie Vélez, aunque desconocía del aumento, considera que el servicio en su área, el norte de Filadelfia, es uno bueno. Muy bien, gracias al Señor. Ellos se paran en las estaciones donde es debido y recoge la gente, los impedidos, ellos esperan que no siguen de largo, siempre han dado buen servicio. Una realidad que podría cambiar, pues según indicó en conferencia de prensa Leslie Richard, CEO de SEPTA, de no aprobarse este ajuste, esto representaría el cierre de algunas líneas y alteraciones en el servicio. Que, mira, ahora mismo todas esas personas que están paradas por donde quiera van a coger su tarjeta. Cuando digan que va a aumentar, tú veas a todo el mundo caminando, porque no va a haber, hay gente que no puede pagar una tarifa y hay gente que puede pagarla. Como ahora mismo estamos viviendo en esta situación, que no hay trabajo ni nada, estamos cuidando todo. Aunque la propuesta aún no ha sido aprobada, de serlo, entraría en vigor el 1 de diciembre. Jana, acabamos de escuchar pues que este cambio podría ser efectivo a partir de diciembre. ¿Habrá vistas públicas al respecto antes de verse para aprobación? Ilia, en efecto, antes de que esta propuesta sea aprobada, estaría pasando por vistas públicas aquí, precisamente donde me encuentro, en las oficinas centrales de SEPTA, en Market Street. Esto sería el 16 de octubre a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde. Algo a lo que aquí en Noticias Univisión 65 le estaremos dando seguimiento. Reportando en directo, soy Gianna López. Ahora continúo contigo, Ilia. Muchas gracias, Gianna.